El trabajo de la mujer en el siglo XIX. La mujer se incorporó al trabajo en el siglo XIX, aunque era una minoría. Solo en las fábricas textiles trabajaban en masa. Las mujeres que se dedicaban a la producción de algodón en sus casas al final tuvieron que resignarse y abandonarla, debido a que empezaron a especializarse las máquinas, contrataron a más mujeres, ya que cobraban más barato que los hombres. Se acusó a la revolución industrial como causante de destruir a las familias de clases trabajadoras. En primer lugar, las familias habían entrado unidas en ese trabajo. También se debe tener en cuenta que muchas hijas iban a trabajar a las ciudades, ya que estaban solteras y la madre era más importante que estuviera en el hogar, y ellas podrían traer un sueldo a casa. Las mujeres siempre han estado trabajando en la industria textil, pero en el sector de la minería estaba mal visto el trabajo de las mujeres. En Norteamérica y Gran Bretaña estaba prohibido. En Escocia había muchas mujeres y niñas que estaban trabajando en la minería y en el carbón. En Bélgica y en Sicilia se utilizaron las mujeres como carga. También era numerosa su participación en la fábrica de calzado, de papel, de ladrillos y de tejas. En España y en Francia fabricaban el tabaco, pero en Gran Bretaña eran rechazadas. También poco a poco se fueron introduciendo en otros sectores como el metalúrgico en Inglaterra. En el sector de la confección experimentó una gran expansión en este periodo. La modistería se situaba en pequeños talleres jerarquizados. En un escalón inferior se situaba la aprendiza, en el escalón superior la primera oficial y por encima la patrona, que era la dueña del taller. Este sector estaba muy explotado, ya que pasaba muchas horas trabajando. En París se encontraba la alta costura, donde las mujeres estaban más explotadas. En este sector se extendió el trabajo a domicilio, que benefició en gran medida a los empresarios. La aparición de los grandes almacenes aumentó en gran medida la demanda de ropa y de lencería. Aparecieron los representantes que le pagaban a las mujeres cuando el trabajo ya estaba hecho. Cuando aparecieron los llamados saldos, aumentó en gran medida los horarios de trabajo. Cuando llegaban ciertas horas trabajaban con las agujas para no molestar a los vecinos, ya que solo ganaban 10 céntimos por pieza. Durante el siglo XIX tuvo este sector en su pleno apogeo. En esta época las nodrizas conocieron una gran expansión, pero con condiciones distintas a las de época preindustrial. En las familias de la burguesía albergaban las nodrizas. Tuvieron que abandonar a su hijo, ya que tenían que estar las 24 horas del día con sus patrones. Poco a poco descendieron las demandas de las nodrizas. Debido a esto, comenzó la prostitución en las grandes ciudades. Por otra parte, las maquinarias en el sector agrícola disminuyeron en gran medida el trabajo. Debido a esto, eliminaron a la mujer del campo y solo quedó el hombre. Las salidas profesionales de las jóvenes de clase media tenían posibilidades escasísimas. Para asegurarse una vida adecuada tenía la vía del matrimonio. En esa época había una cantidad de mujeres mayor que los de los hombres, por lo cual las mujeres menos agraciadas se tenían que buscar un oficio. En la segunda mitad del siglo predominaban las enfermeras jóvenes no religiosas. También surgió la profesión de dependiente de los grandes almacenes. No se toleraba el trabajo de las embarazadas. El trabajo más decisivo de la mujer de la clase media en aquellas épocas son las de las oficinas. A las mujeres le costaron mucho introducirse en el trabajo, ya que los hombres se lo impedían. Lo que le dieron más paso al trabajo fueron las máquinas de escribir. También lo que impulsó el trabajo de las mujeres son los teléfonos. A las mujeres le costaron mucho acceder a los estudios. Una vez conseguido, tuvieron que seguir luchando para poder ejercer profesión estudiada. En Estados Unidos fue el primer lugar donde aceptaron a la mujer trabajadora como abogada, pero hasta el siglo XX no consiguieron la aceptación total de las mujeres. La mayoría de los hombres estaban en contra del trabajo de las mujeres fuera de casa. Decían que las trabajadoras dejaban desatendidas sus casas. Esto lo utilizaron como argumento para que las mujeres no trabajaran. Las opiniones de Proudhon en Francia repercutieron mucho sobre la opinión de las personas y decía lo mismo, que las mujeres deberían de trabajar en el hogar. A lo largo del tiempo fueron aceptando de que si la mujer trabajaba era porque le hacía falta. Los estatutos de la Sociedad Mutua de Obreros Encuadernadores de esa ciudad se incorporó en 1786 la igualdad de derechos entre trabajadores y trabajadoras.
Poco a poco, otras sociedades obreras también fueron tomando ejemplo. Surgieron asociaciones en los más diversos oficios. En la industria textil algodonera inglesa, estas sociedades defendieron a los salarios masculinos. En Inglaterra, una de sus líderes, Emma Patterson, creó la Women's Protective and Provident Language, que se transformaría en la Women's Trade Union Language. En Estados Unidos se creó la Women's Trade Language. El sindicalismo femenino fue absorbido por el movimiento obrero. La mujer en el hogar. La situación de la mujer burguesa en la clase media solo era cuidar a su marido y a sus hijos. Era raro la mujer casada que estaba trabajando. Había mujeres que tenían que compaginar el trabajo de la casa con el de la fábrica. El trabajo de la mujer de clase media era coordinar a la nodriza y niñera. El trabajo de la señora burguesa era exhibirse para mostrar su posición económica.